Muy buenos días. Control rutinario del teléfono fijo, señora. ¿Qué tal está? Vale, perfecto. ¿Usted me oye bien? Yo estoy escuchando ahora mismo que tiene usted la televisión puesta, ¿verdad? Sí, Espérese, ¿no? pero vamos, estoy trabajando y tengo la respuesta. Bueno, pues perfecto. Pues eso lo hace usted una compañía maravillosa. Las cosas como son. A ver, súbame un poquito el volumen y le voy a decir lo que está usted viendo. Súbame un poquito el No, volumen. es que está más lejos de aquí, de tengo que dejar el teléfono. Hábleme usted un poquito, dígame 1, 2, 3, 4, 5, 6, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, pues para mí, yo eso se la escucha muy bien y que sepa que estamos de aniversario, que Venga. cumplimos 140 años en la empresa. 140 años. Sí, que ya somos un poquito, digamos, ya somos ya un poquito mayores. Sí, pero como yo no soy de aquí, Sí, ¿verdad? pero bueno, pero da lo mismo, pero usted ha cogido el teléfono y tiene que escucharme, ¿me explico? Sí. Sí, porque es el protocolo que tenemos, que Claro. la damos las gracias por ser usted tan buena clienta, que le damos las gracias, que estamos muy contentos y nosotros como técnicos, pues simplemente decirle que tenga usted un feliz día, que encantado de haberla conocido. Muchas gracias. Yo cuando venga la señora se lo digo. Usted cuando venga la señora se lo dice de todo esto, pero bueno, como es usted ahora la que ha cogido el teléfono, se lo tengo que decir a usted. Vale, ¿Me vale, entiende? vale. Y de otra manera, ¿cómo se llama usted? Yo, Lucía. Lucía, doña Lucía, como estamos de aniversario y estamos celebrando, digamos que estamos de fiesta hoy, a Sí, todos los empleados nos han dicho que les cantemos una canción, si no le importa. Un que no me segundito. puedo entretener No, no se tanto. preocupe, es un minuto, no se preocupe, no Venga. cuelgue, no cuelgue, un segundito. Hay clientas como Lucía que son un encanto. Ay, Lucía, qué buena persona eres. Y como técnico te voy a cantar. No, Lucía, no nos dejes más. Eres muy guapa y muy simpática. Lucía, ¿estás ahí, Lucía? Es una nina, nina, nina. Y escúchame, Lucía, nunca más tendrás una avería. Ahora va al coro. Ay, Lucía, por favor. Escúchame, tú estás ahí, Lucía. ¿Estás ahí, Lucía? Sí. Vale, ¿te está Pero gustando? no me puedo entretener más. Vale, pero ¿te está gustando o no? Sí, vale, claro. Bueno, pues simplemente, Lucía, que te deseamos un feliz día. Muchas gracias. ¿Le ha gustado la canción o no? Eso Sí. es lo más importante, que le haya gustado, ¿de acuerdo? Vale, muchas gracias. Hasta Adiós. luego, ¿eh? Chao, Adiós. chao, 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 Adiós. chao, chao, chao. ¿Sí? Hola, muy buenos días. Le llamo de la compañía de telefonía. Soy José Luis Sánchez, de Atención al Cliente. Nos pidió un presupuesto referente a cambio de compañía y no hemos vuelto a saber nada. Sí, ya hice, intenté hacer la portabilidad, la del cambio, pero ya después mi compañía me hizo una contraoferta mejor y entonces yo ya hablé con una compañera que es vuestra y ya me quedé. Ya, pero vamos a ver, le cuento un poquito. Nosotros lo que hemos hecho con usted es que teníamos abierta ya una contratación porque usted nos pidió presupuesto. No, no, pues yo lo que se hizo, además eso quedó todo claro y ya se quedó para una próxima vez. Vamos a ver, señor, nosotros. Es que estoy trabajando y ahora mismo Ya, no pero es que usted puedo. está trabajando, señor, y yo también estoy Bueno, trabajando pues vale, y hasta tenemos luego. un problema aquí de No, línea. yo no. Le voy a cargar en su cuenta, que tenemos el número de cuenta. Sí, Le voy pues a a ver si. Pues cargar venga, la a ver si. portabilidad porque es lo que quiero Sí. discutir con usted. Es que si no, No, tenemos pues. que cobrarle la portabilidad, señor. ¿Sí? Señor Toro, le pediría Sí. por favor que no me colgara el teléfono. Perdone, mire, vamos a ver, lo que no tiene sentido es que esté yo aquí trabajando y perdiendo el tiempo para una tontería. Vamos a ver, yo hablé con tu compañera, ¿eh? Cuando ya me quedó y me quiso hacer otra contraoferta más. Y le digo, mira, no me la puedes igualar a la de. Dice, no. Dije, pues vale, te lo anulo todo, ¿eh? Ya está, pues ahí que quedó el tema, ¿vale? Eso no, Ya no. está. Señor, le voy a decir una cosa. Soy jefe del Departamento de Atención al Cliente y Pues nosotros entonces. en nuestra compañía no mentimos. Ah, bueno, No, pero no, no, pero no no. sé. Escuche, y otra cosa que le voy a decir. Eso de colgarme el teléfono como me lo ha colgado, que le he llamado Mire, 15 veces, ah, 15 bueno, estoy veces. trabajando, yo no puedo Y yo estar todo el también tiempo del estoy móvil, ¿eh? trabajando. Y Y yo a mí no también. me hable alto, ¿eh? Bueno, y a usted a Vale. mí tampoco me cuelga el Bueno, teléfono. Yo se lo entonces digo pon la vez claramente. que yo Mire, le voy a, quiera, bueno, yo le voy a ¿eh? decir una cosa. Sí. Mejor que se venga a mi compañía si no quiere usted que le complique la vida. ¿Qué está diciendo? No, es que no me hace gracia, porque tiene usted una actitud chula.
Hombre, lo que no puede es intentar avasallar e intentar decir cosas que no tienen sentido cosas que no son verdad. Usted llamó a mi compañera y usted intentó trampearla. Y usted ¿qué? ¿Qué está diciendo? Sí, la intentó, diciendo que estaba usted harto. Eso no es verdad. Sí, jajaja, no, señor. Porque lo tenemos todo grabado. Le voy a decir una cosa. ¿Por qué no me manda la grabación? La tengo la grabación. ¿Quiere que se la mande? Sí. No, pero se la voy a dar en mano. Se la voy a dar en mano, Muy bien. A ver si es usted tan valiente de decírmelo a la cara. Hombre, pues por supuesto. Usted ha dicho que eran unos sinvergüenzas en la compañía que estaba. Sí, jamás, usted jamás. Que es un mentiroso. Vale, pues hasta luego, ¿vale? Le paso con mi compañera porque le va a decir que le vamos a cobrar 180 euros de portabilidad. ¿Sí? Y ahora muy protesta usted cuando se lo cobre. Que va usted muy, muy de Roth Stewart por la vida. Uy, digo, qué guapo, hijo. Me parece que me conoces en persona. No, de persona nada, que eres un guasinay. Te paso, Hasta luego. ¿Hola? Sí. Venga, que una broma, Juan. ¡Juan! ¿Qué? Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Día, que te estiga estando una broma de parte de tus dos queridas compañeras, que son un encanto, Ana y Lina. Dice, vamos a gastar una broma, dice que tiene mucho carácter, Juan. Eres un trozo pan. Muchas gracias por tomártelo así, Juan. Venga, chao. Sí. Hola, muy buenos días. Le llamo aquí del juzgado, del Hospital de Llobregat. Sí, dígame. Vamos a ver, tenemos una fecha para confirmar fechas que tenemos. El día 25 de mayo a las 7 y cuarto tienen ustedes una firma por el juzgado para, digamos, el enlace con el señor don Carlos Garic, ¿verdad? Sí. Una firma, correcto. Sí. ¿Los impuestos? Sí, perfecto. Una pregunta que le quiero hacer, referente al tema de la fecha de ustedes para la firma, ¿todo aquí ya ustedes o no? ¿Perdón? Que se ve aquí ya ustedes con la firma. Mire, es que nosotros en el juzgado ya hemos firmado. O sea, ahora ya solo nos falta firmar en el ayuntamiento. Es lo que le iba a decir, sí, pero la firma del juzgado no tiene que ver nada con la firma que van a hacer ustedes el día 25 de mayo. Ya, pero en el juzgado ya hemos firmado. Sí, correcto, sí, pero por eso le estaba preguntando que se ve aquí ya usted con la firma. Es que yo, ¿sabe qué pasa? Que no, esto no sé, esta palabra que usted dice aquí en medio, yo no la entiendo. Me refiero, vamos a eso, lo voy a decir claramente. Es decir, nosotros lo que hacemos es que tenemos que computar la firma que se hace en el juzgado más la que se hace en el ayuntamiento. Para eso nosotros somos funcionarios de este departamento que tenemos que convalidar la firma que se ha hecho para que se haga efectiva el día 25 de mayo, que es la suya. Entonces, la pregunta que yo le hago es que si ustedes cuando vengan a firmar con los testigos... Porque habrán estado usted ya con los testigos, ¿no? Bueno, pero ya será en el propio ayuntamiento. Sí, en el propio ayuntamiento. Por eso le estamos diciendo... Iremos con los testigos, efectivamente. Es lo que le quería comentar. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Usted cree que puede con el ayuntamiento o no? Mire, yo no sé qué decirle, si que sí o que no, porque es que, como ya le digo, no entiendo lo que me está diciendo en medio, pues es que no sé qué contestarle. Hombre, le estoy preguntando claramente, señora, que si el día 25 de mayo... Es que parece que no me quiere usted contestar. Ya, parece que no, sí. Vamos a ver, le estoy preguntando que si puede aquí ya usted con la firma del ayuntamiento. Yo la firma ya la he hecho en el juzgado, sí, pero en el ayuntamiento. Me faltará hacerla en el ayuntamiento. Correcto, pues le estoy preguntando que si puede aquí ya usted con la firma. Bueno, pues mire, ponga usted lo que usted quiera conveniente, porque es que debo ser muy torpe, porque no le entiendo lo que me dice. Vamos a ver, doña Isabel, ya aquí tú ya con la creación independiente que pueda estar justificada la firma el día 25 de mayo, por eso la estamos llamando, porque tenemos que tener claro que la firma que está convalidada con el ayuntamiento, al mismo tiempo que usted ha firmado en el juzgado, crea con una creación independiente que pueda estar justificada con la base 6. Es decir, que no es una cuestión de que nosotros pidamos firma por firma. ¿Me explico? Yo estaré allí a las 7 y cuarto de la tarde en el Palauet Condusera. Sí, pero que digo que si puede aquí ya usted. Puede aquí ya. No, que si da aquí tú, usted. Que si da aquí tú. Sí. Pues da aquí tú no sé qué es. Es que no sé qué me quiere decir. Señora, si se lo tienen que haber dicho en el ayuntamiento cuando usted firmó el otro día. No, lo de da aquí tú y da aquí ya no me ha dicho nadie nada. Bueno, vamos a ver, ustedes cuando vengan a firmar en el ayuntamiento el día 25 de mayo, sí. A la hora que se hace la firma, por eso le estoy preguntando que si da aquí tú o no con la firma. Pues mire, sí, da aquí tú. Bueno, sí. Pues entonces dígame usted que sí. Claro, no, pues decimos lo mismo, da aquí tú. Entonces sí. Ponemos da aquí tú confirmado del casamiento con el señor don Carlos. Confirmado porque este no se libra, sí, da aquí tú y lo que haga falta. No, si Carlos, por lo que estoy viendo en la llamada, le tiene usted enganchado, pero enganchado. Está don Carlos que no sabe al mimito ni hablar.
No, ni sabe, no, pobre. Y le espera una buena, ¿eh? Uy, sí. Le voy a pasar un momentito con el departamento de administración. Perfecto, muchas gracias. De aquí tú, mamá. Yo sí, yo de aquí tú. Yo, lo que haga falta, me he dicho de aquí tú, pues yo hago de aquí tú. ¿Usted qué quiere que haga? De aquí tú, pues yo de aquí tú. Isabel, cariño, felicidades, que te estamos gastando una broma desde el programa Atrévete de Cadena Dial de parte de tu hija con todo el cariño. Dice, está mi madre con una ilusión que no te puedes imaginar. Muchísimas gracias. Que disfrutes. Chao, gracias, bonita. Chao, gracias. Chao, chao. De aquí tú. Dígame. Control rutinario del teléfono fijo. Muy buenos días, señora. ¿Cómo va la cosa? Bien. Bien, estamos haciendo un poquito aquí por la zona, controlando, que parece ser que hay problemas de... La gente también es que es a veces, venga a llamar, que si no me funciona, que si se corta. ¿El suyo cómo va? Va bien, porque tampoco se utiliza mucho. Una persona mayor... Sí. Y solamente lo tiene más bien por la teleasistencia y cosas. Perfecto, pues maravilloso que lo tenga. De momento estamos controlando aquí por el ordenador. Esto va bastante bien. Vamos a hacer unas pruebas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, hábleme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto, lo oigo perfectamente. Lo que es micro, démelo unos golpes, por favor, al micro. Al micro, denle un poquito al micro. Un poquito más fuerte, un poquito más fuerte. Más fuerte. Bien, bien, no hay ninguna resonancia, sin problemas. Vale. Sin problemas. ¿De qué color es el teléfono? Blanco. Color blanco. Llamadas internacionales, nada, ¿verdad? Nada. Nada, internacionales. ¿A qué tono le ha tocado? Sí, ¿al segundo, al tercero, le ha cogido? ¿Primero, segundo, tercero? Lo cogí por menos al tercero. Al tercero. Vamos a hacer una prueba, me lo coge al quinto, ¿vale? Cuelgo y vale. Llamo otra vez. Al quinto, vale. Por favor. Vale, vale. Venga, volvemos a llamar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y el próximo es el 5, tiene que cogerlo. Correcto. ¿No ha dejado que suene el 5? Ah, vaya, y me ha dicho que sí. Claro, no se preocupe, vamos a intentarlo otra vez. ¿Qué la coge usted? ¿Está usted con la cosa esa de cuelga y vamos a intentarlo otra vez? Venga, vamos a ver. Venga. Venga. Uno. Segundo tono. Tercer tono. Cuarto tono. Ha llamado al... Vale, ahora se pone el contestador. Vamos a llamar otra vez. Vamos a llamar otra vez porque esto... Sí, se ha puesto el contestador. Exacto, al quinto. Al quinto. Contestador. Vale, pues entonces tiene que cogerlo usted antes del quinto, ¿eh? Antes ¿a cuál? Que usted cuando esté en casa antes del quinto porque ya sabe que se pone el contestador. Exacto. Estamos mirando aquí el cableado, un 635 tiene de intensidad, un 44,12 de frecuencia y un 26,15 de ambiente atmosférico. Es decir, que el cable está perfecto, los tonos y todo eso está perfecto. Estamos de aniversario, también queremos felicitarles por ser clientes, ¿eh? Estamos muy contentos con todos ustedes. Cualquier cosa que necesiten, ya sabes que estamos 24 horas. Uh-huh. Y si no le importa, como operario 737, vale. Si no le importa, gracias, tengo que cantar una canción que nos obligan aquí en la empresa, ¿vale? Un segundito solamente es. ¿Cómo se llama usted? Perdone. María. María, un momentito, doña María, un segundito. María, María. Gracias por contestar. El teléfono está bien. No te preocupes más. María, 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 qué amable que has sido con los técnicos del DAN. ¿Me está escuchando? Sí. Bien. Que está perfecto, que está la canción. No sé si le ha gustado. No me ha gustado, ¿no? No le ha gustado, bueno, es lo que nos mandan aquí en la empresa. Intentaremos otro bueno, día. Bueno, yo es que estoy trabajando y no puedo parar más. Vale, perfecto. ¿Vale? Vale, pues no se preocupe. Pues muchísimas gracias de todas maneras por la atención. Venga. Que ha tenido. Que tenga usted un feliz día. El teléfono está bien, ¿eh? Vale. Adiós, muy buenos días. Adiós.